Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video te voy a presentar la review o la revisión de la ROM que en un video anterior en mi canal hicimos, donde instalamos el Android Nougat 7.1.1 en un Lenovo K5. La ROM se llama Resurrection Remix. Hoy vamos a hacer aquí en este video la revisión y lo primero que vamos a hacer pues es mostrar los videos que hemos grabado a través de la cámara que viene instalada o el software de la cámara en esta ROM. Como podemos apreciar, pues la calidad, el sonido y la calidad de la imagen utilizando esta ROM. Vamos a pasar a otro video que fue grabado con este mismo terminal y que les muestro a continuación para que ustedes juzguen por sí mismos la calidad del video con la que se graba con esta ROM de Resurrection Remix. Es una ROM personalizada o custom que tiene dos o tres detalles por ahí que si te quedas en mi video te voy a platicar más a detalle. Mientras, pues les dejo este segmento que fue grabado con esta terminal y de ahí pasaremos a otras cuestiones. Y por si no viste el video anterior, te dejo el link donde se instaló esta ROM en la descripción de mi video. Esta ROM tiene también una aplicación con la cual podemos grabar en pantalla, así como trae un reloj que es el minimalista de Android, el más básico. Realmente no trae muchas aplicaciones. Aquí le instalé esta aplicación que se llama S-Filter, que es una aplicación para regular el brillo de la pantalla y que en un video en mi canal tengo puesto. Aquí te muestro que podemos acceder al Google Play sin mayor problema, así como podemos escuchar música. Aquí les voy a poner algo de algunas canciones que puse en esta terminal con el fin de que ustedes escuchen la calidad del audio. Bueno, tengo que alzar un poquito el terminal para que se escuche más fuerte, ya que si lo dejo con las bocinas pegadas a la mesa no se escucha mucho. Entonces sí tengo que ponerle ahí un cartoncito o algo para que se eleve un poco y el audio pueda apreciarse de una mejor manera. La ROM es muy estable. Al principio lo que tuve fue un problema ahí con la batería que se me descargó muy rápidamente, pero detecté que en los ajustes podemos controlar esta situación de la batería y es muy estable. Aquí tenemos el primer detalle, que es al poner los audífonos y querer ejecutar la radio FM, simplemente pues no se ejecuta. Ese es el primer problema que tenemos. Aquí accedemos sin mayor problema a internet a través de YouTube. Como podemos ver, ahí está puesto mi canal, el cual te invito a que lo visites. Tengo varios videos de varias cosas, desde terminales Android, terminales de la manzana, alguno de Windows. Aquí vamos a hablar un poco de la cámara, que realmente pues, sí me gustó mucho esta aplicación. Tiene bastantes funciones, como es el disparo continuo, detección de rostros. Podemos elegir dónde va a guardar las imágenes, así como la calidad, el tamaño de la imagen, que lo tengo a lo máximo, así como podemos controlar el ISO, lo que es la exposición, los balances de blancos, el enfoque, el flash. Podemos tener acceso a muchas cosas, incluso hasta el sonido lo podemos desactivar o activar cada vez que tomemos una fotografía, así como también podemos tener control sobre el reductor de parpadeo, el contraste, la saturación,
Realmente es una aplicación bastante buena. Me gustó mucho esta aplicación de la cámara. Aquí les pongo en pantalla algunas fotografías que fueron tomadas con efectos para que ustedes puedan apreciar la calidad de la imagen, que bueno, es una muy buena cámara, es aceptable. Y podemos incluso tomar fotografías con los botones de volumen más y volumen menos. Es algo que también me gustó mucho, esa manera de tomar fotografías. Es una excelente función. Y bien, aquí les pongo pues los efectos que tiene la cámara y que podemos tomar en el instante. Tenemos varios efectos ahí, como posterizar, el efecto de neón, de dibujo, para realzar objetos. Tenemos varios efectos ahí que podemos aplicar. La opción de ninguno nos deja pues la opción más cotidiana, que es a colores. Al pellizcar o ampliar en la pantalla, aplicamos el zoom digital para acercar o alejar la imagen. Es otro efecto que tenemos. Y bueno, vamos aquí a cargar el editor fotográfico, que es el segundo problema que tenemos con esta ROM, pero ya le encontré la solución. Ahí se cierra, pero ahorita más adelante les pongo la solución. Aquí les muestro el almacenamiento, básicamente lo que ocupó la ROM en nuestra terminal y lo que nos deja de espacio libre. Podemos detectar la memoria interna y externa sin mayor problema, tener acceso. Ahí tuve que instalar un explorador de archivos, ya que el incorporado sí me puso problemas con eso. Pero bajé uno desde Google Play y no tuve mayor dificultad. Aquí vamos a ejecutar un juego para que vean el rendimiento que tenemos con este terminal y con esta ROM, que es la Resurrection Remix, basada en Cyanogen. Es un en Android 711 Nougat. Aquí pues se ejecuta bien, no hay cierres ni lags, es muy estable esta ROM. Si no la has probado, te recomiendo que visites mi video en donde te muestro cómo hacer root tu terminal y cómo instalar esta custom ROM de Android Nougat en tu Lenovo K5. Se mueve muy bien el juego y bastante recomendable. Si no lo has jugado, te invito a que lo descargues, es muy adictivo, no necesitas conexión a internet. Bien, aquí está la solución a la de la galería. Tuve que bajar una de Google Play y desactivar la otra, la que trae de fábrica, y ya me deja editar las fotografías, hacer recortes, agregarle marcos. Eso fue lo que hice y como pueden ver ya está funcionando. Ya no se cierra la aplicación, incluso ya la recorté, la estamos rotando. Vamos a ponerla en modo espejo. Vamos a guardarla. Como puedes ver, no hay ningún problema. Ese fue uno de las soluciones a las que pude arreglar con esta ROM. Simplemente es desactivar la galería que trae por default la ROM. La quise desinstalar, pero no se puede. Hay algo ahí que no me permitió. Entonces lo que hice fue congelar la aplicación. Eso lo haces desde aplicaciones. Ya una vez que está congelada, descargamos desde Google Play esta aplicación que se llama Galería o Gallery, así la encontré en Google Play, y eso solucionó el problema con esto de la galería. En cuanto al radio, ahí sí ya no pude arreglarlo, no me permitió instalar la aplicación y pues es el único detalle que quedó. Por último, si nos vamos a ajustes y configuración, vamos a encontrar
una opción donde podemos personalizar a fondo nuestro terminal, desde los iconos, paneles, la configuración de las animaciones, así como los logos que queramos poner en la cabecera de la barra de notificaciones. Podemos modificar desde la posición de la batería, el reloj. Si tenemos un paquete de iconos, podemos configurarlos a modo de que queden personalizados todos los iconos de nuestra terminal, así como modificar los porcentajes, la imagen de la batería, si la creemos en un círculo, si la creemos con el logo de la batería, que aparezca el porcentaje o que no aparezca. En fin, en esta opción podemos personalizar básicamente todo el teléfono para que quede a nuestro gusto. Incluso podemos modificar los tipos de letra, el tamaño de la letra. Y bueno, pues esperemos que los desarrolladores lancen una actualización que solucione estos problemas. Si te gustó mi video, dale manita arriba, compártelo, difúndelo entre tus amigos, únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para tu equipo, con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde o buena noche, según sea el caso, y nos vemos hasta el próximo video.